ajetreado laboralmente. Luis, al que llamaremos así para cuidar su identidad, se toma unas pastillas para dormir y así descansar mejor. Sin embargo, al despertar la mañana del 6 de octubre, se sorprende al darse cuenta que un sujeto había ingresado a su casa. Cuando voy saliendo en la mañana, no me percato de lo que pasó el día 6 de octubre. En la tarde, cuando ingreso a la casa, el guarda de seguridad me dice, ¿te diste cuenta de lo que pasó? Digo yo, ¿cómo? Y me dice, sí, me dice, entró un tipo así, me dice, a su casa. Me dice, se metió a la puerta del condominio, me dice, y también se hizo pasar por otra persona. Luis inmediatamente solicitó las cámaras del condominio donde él vive y acá se puede apreciar donde el guarda de seguridad le dice por el comunicador al sujeto que no puede ingresar, que el dueño de la casa no responde y él se hace pasar por otra persona. Como el guarda le dice que no, se baja del vehículo y entra a la fuerza. Lo reconozco porque esa persona también había sido el exnovio de mi hermana. Y cuando lo logro ver en el video, yo sé quién es él, el hijo de doña Sofía, la vicealcaldesa de la Alajuela, y el nieto de doña Dinora Barquero. También agredió al guarda, o sea, es una persona sumamente agresiva y es una persona que siempre que se le denuncia o algo así, la mamá y la abuela tratan de esconderlo, ¿verdad? En este otro video que fue suministrado en exclusiva a Central Noticias, se evidencia la agresividad con que el sujeto entra, agrede al guarda y entra como si nada al condominio para dirigirse a la casa de Luis. Sí, me sustrajo un dinero, la suma era como de 2.280.000. Entra a la fuente prácticamente, el guarda le dice en varias ocasiones que no puede ingresar al condominio y él ingresa a la fuerza. De hecho, en el video se ve y se aprecia donde se baja del carro y entra a la fuerza sin ninguna razón, ¿verdad? Llega a la casa, en mi casa abre la puerta de mi casa, ahí se queda como 3 minutos, vuelve a salir de mi casa y vuelve a ingresar de nuevo. El afectado interpuso una denuncia ante el OIJ. Sí, el mismo guarda llama a Fuerza Pública. Y Fuerza Pública llega, pero cuando Fuerza Pública llega, ya él ya había 2 minutos después, ya se había ido. Bueno, ayer me llamó el investigador, me preguntó de dónde trabajaba él, que si yo sabía quién era él, y claramente dice quién es él. Pero la denuncia la tuve que poner ante la OIJ porque, por más de que sepa quién es la persona, y se está metiendo a mi casa, y no solamente eso, también está haciendo lo que es una violación de domicilio, ¿verdad? Sí, claro. De hecho, mi hermana lo estuvo denunciado por agresión, por violencia doméstica. Cuando se hizo la denuncia, el notificador llegaba varias veces a la casa donde él vive, que es el domicilio que tiene, y en todas esas veces, la mamá o la abuela decían que él no vivía ahí. Inclusive, yo creo que hasta los mismos familiares los tienen ahí con él. Decían que él no vivía ahí, ¿verdad? ¿Cuál sería la pena al que se atiene este sujeto? Hay dos situaciones en el evento que usted me está refiriendo. En primer lugar, cuando esta persona ingresa al condominio y se confronta con el oficial de seguridad y genera una agresión evidentemente ilegítima, hay que determinar si para realizar esa agresión ilegítima utiliza algún instrumento o no. Si utiliza algún instrumento que aumente su poder ofensivo, estaríamos eventualmente ante un delito de agresión con arma y se apodera ilegítimamente de un bien que evidentemente no le pertenece. Con eso incurre en un delito de hurto. Conforme lo establece la ley en el artículo 71 del Código Penal, tendrá que hacer la valoración respectiva para la imposición de la pena. Consultamos a Fuerza Pública de Alajuela, ya que el condominio se localiza en Desamparados de Alajuela. Sin embargo, al cierre de edición no tuvimos respuesta. Ante esta denuncia interpuesta al OIJ en Central Noticias, le daremos seguimiento.